Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, mi pececito. Muy bien, Piscis. ¿Sabes qué siento, Piscis? Siento como que has estado una temporada o estás de repente actualmente como constantemente en una competencia, Piscis. A lo mejor de repente hay una persona que se siente o se cree superior a ustedes o siempre has estado constantemente en conflictos, quizás lo que es con tu pareja, en el trabajo, en el proyecto, o simplemente tú, mi querido pececito, me dices, Richard, en estos momentos estoy tratando de sacar adelante algo en tu vida. Puede ser que estás tratando de salir adelante con la familia, en tu proyecto, en tu trabajo, pero siempre hay como que estás compitiendo, como que estás luchando, como que te estás esforzando al 100%. Si esto es en un proyecto, en un trabajo, en un negocio, perfecto, mi querido Piscis. Pero si tú me dices, Richard, siempre estoy en constante competencia con una persona con la cual yo tengo lo que es una relación, aquí hay algo malo, Piscis. ¿Por qué? Porque vosotros están estirando la cuerda, la cuerda, la cuerda. ¿Quién quiere ser mejor que el otro o que la otra? Y al final, corazón, esa cuerda termina rompiéndose, mi querido pececito. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando tú de repente tienes una discusión con tu pareja y en vez de buscar lo que es una solución, tú te cierras en tu mundo o esta persona se cierra en su mundo. No quiere escuchar, no quiere entender, solamente se enfoca en el problema, en el conflicto, mi querido pececito. En este momento, Piscis, aquí en mi ventana, hay una mariposa que quiere entrar, pero lo tengo cerrado porque hace mucho frío, sinceramente. Cuando esto pasa, Piscis, nos están diciendo que hay un ser de luz que siempre te acompaña o que te quiere decir que está presente en estos momentos contigo. Especialmente personas que ya no están en esta tierra, corazón, ¿vale? Puede ser familia, puede ser hijos, puede ser hermanos. Y estoy escuchando como si alguien caminara por aquí. Pero no tengo miedo, ¿vale? Pero lo siento. Lo siento su energía. Justo cuando te he dicho esto, no sé si se logrará escuchar. Se ha escuchado como pasos por aquí, pececito. Entonces, mi querido pececito, si tú en este momento estás un poco agobiado, un poco triste, posiblemente por los problemas que tú tienes, sea lo que es en tu vida personal, con tu pareja, el trabajo, o con los hijos también, o tu entorno, yo te recomiendo, Piscis, que pidas a tus seres de luz, a estas personitas que ya no están lo que es en esta tierra, o a tus ángeles, que te ayuden. ¿Por qué? La palabra libre albedrío, Piscis, no es simplemente para que esté escrito ahí. Ellos no pueden intervenir si tú no le das permiso para que te ayuden en lo que tú en estos momentos estás enfrentando. Porque siento que estás con mucha tensión. Siento que hay como una competencia. Siento que están estirando la cuerda. No se ponen de acuerdo, cariño. O alguien quiere ser mejor que tú. También puede ser el caso.
Vamos a ver, mi pececito, dime si tú estás recibiendo esas señales. Richard, ahora que lo dices, siempre en mi casa se paran mariposas, aves, y no entiendo por qué, veo plumas. ¿Por qué, cariño? Porque te están diciendo, aquí estoy yo. ¿Vale? Pídeme, pídeme y se te otorgará. Y hazlo con fe, mi pececito. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo. Mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Yo lo que siento, Piscis, que tú buscas reconocimiento, que tú buscas recompensa, que tú buscas prácticamente que algún día se te valore, mi pececito. Y siento, corazón, que a lo mejor tú estás buscando esto de los seres terrenales, nosotros los humanos. Pero yo siento, Piscis, que Dios sí te está valorando. Tus ángeles, tus guías sí te están valorando. Porque si te das cuenta, aquí hay una mano que sale de los cielos y hay otra mano que está recibiendo el regalo y sale lo que es el símbolo del infinito. Aquí forma como si fuera un número 8. ¿Te das cuenta? El símbolo del infinito, mi querido Piscis. Yo lo que siento, Piscis, que muchos de ustedes dicen, ¿cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo se va a solucionar este problema? ¿Cuándo me vas a escuchar, Dios? Todo es cuestión de que tú cambies la percepción de la vida, Piscis. Si tú estás siempre negativo, negativa, pues simplemente no vas a salir de ese bucle. Y si tú estás con una persona que te hace infeliz, a lo mejor el problema aquí lo tienes tú, cariño. Porque aún sabiendo que hay un problema, tú decides quedarte con él o con ella. Entonces, no culpemos a Dios, no culpemos al universo, no culpemos a tu mala suerte, porque lo que te está pasando es en base a tus decisiones, mi pececito, ¿vale? Porque siento que hay mucha tensión, hay algo que te cuesta soltar, hay algo que te cuesta olvidar, Piscis, y todo depende de ti. Yo sé que esto no es fácil, es un proceso. De la noche a la mañana, no nos podemos volver fuertes, o fríos, o mentales, eso con el tiempo se va desarrollando, pero ya sabe lo que hay. Para que empieces a ver cambios en tu vida, tienes que aceptar, mi pececito, que hay un problema. Tú tienes un problema en estos momentos, y posiblemente, quizás muchas veces, lo justificas a él o a ella. ¿Cómo así? ¿Algún día cambiará? Sé que no lo ha dicho en serio, sé que me quiere, pero a veces se pone nervioso, se pone nerviosa, sé que va a volver conmigo, me ha pedido tiempo. Tú tienes que sacarte la venda de los ojos y empezar a tomar decisiones, mi querido Piscis, porque estás en una constante competencia, en una constante lucha en tu vida. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis, que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Tauro o Virgo. Me sale Capricornio. Me sale Libra. Cierras con un Tauro, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, iniciales, mi querido Piscis, iniciales. Vamos a ver, cariño. Iniciales. La letra S. La letra V, la letra R, la letra C y la letra E, mi querido pececito. Vamos a ver, cariño, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Por qué tú quieres reconocimiento, recompensa? ¿Dónde se liga más? ¿En el trabajo, lo material o en los sentimientos? ¿O de quién tú estás buscando esto? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Tú quieres reconocimiento de una persona con la cual posiblemente lo tienes muy cerca, con la cual coincides constantemente, inclusive de tu pareja. Porque mira esta carta, cariño. Te gustaría estar lo que es en armonía. Te gustaría lo que es estar en paz. Te gustaría que esta persona cambie. Tú quieres que una persona cambie, Piscis. Pero, cariño, te vuelvo a decir, el ser humano es como es. No podemos obligar a que una persona cambie porque esa es su esencia. No podemos obligar a que una persona nos ame porque no se puede obligar a amar a nadie. Eso tiene que nacer de una forma natural. Porque yo siento, Piscis,
que tú quieres estar en unión, en armonía, que tú quieres que esta persona te entienda. Mi querido Piscis, como dicen, la cabra siempre tira pa'l monte, corazón. Si esta persona no ha cambiado en meses, en año, posiblemente, corazón, no va a cambiar nunca. Si esta persona no te ha demostrado lo que tú sientes por él, o el amor, el sentimiento, cariño, posiblemente no te lo va a demostrar ahora. Quizás porque se siente seguro, segura, etcétera, etcétera. Para muchos de vosotros, Piscis, no solamente es cuestión de ti. Muchos de vosotros me dicen, Richard, yo quiero que esta persona cambie, yo quiero que esta persona vuelva, porque tengo hijos, porque ellos lo extrañan, etcétera, etcétera. Pero Piscis, ¿tú crees, Piscis, que si este hombre fuera buen padre o buena madre, va a dejar a sus hijos? ¿Va a dejar a sus cachorros? No, cariño, no. Hasta un animal va a estar hasta el último momento con sus cachorros, con sus crías. Porque eso, cariño, es amor de madre, es amor de padre. Si esta persona no quiere entender o se hace el desentendido, la desentendida con su familia, entonces no vale la pena, Piscis. Si hubiera hijo, ¿vale? No vale la pena, cariño. Si no puede amar a sangre de su sangre, mucho menos te va a amar a ti. Mucho menos te va a amar a ti, mi querido Piscis. Tú lo que tienes que hacer, mi pececito, es recuperar tu fe, es recuperar tu fuerza, tu autoestima. De esta manera vas a ver cambios en tu vida. Porque muchos de ustedes, mi Richard, yo necesito que vuelva por ellos, por mis hijos, por mis hijas. Pero ya te he dicho lo que siento. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios del universo me ayude, mi querido Piscis. Dice corazón, el Arcángel Gabriel, escucha. Aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz, corazón. Te está hablando directamente el arcángel Gabriel, Piscis. Te está diciendo que tienes que confiar en ti. Te está diciendo que empieces a visualizar algo bueno, algo verdadero en tu vida. Que no te estanques, cariño. Que vayas en busca de tu felicidad. Pero que no estés atrapado o atrapada por una persona que lo único que hace es contradecirte. Lo único que hace es prácticamente hacerte sentir menos. Nunca permitas que una persona te haga sentir menos, Piscis. Porque entonces has perdido la batalla, sinceramente. Ya sea esta persona o las próximas relaciones que tú tengas, vas a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque te falta amor propio, porque te falta autoestima, mi pececito. Es importante que luches por tus sueños, es importante que tengas fe. Los ángeles están contigo, pero como estás tan centrado y centrada en tus problemas, no quieres ver más allá de tus narices, mi pececito. Muy bien. Tú sabes que yo te quiero, corazón, y solamente quiero lo mejor para ti. Vamos a ver, Piscis, ¿por qué esta persona ha cambiado tanto? Porque a lo mejor me dice Richard, en su momento era diferente, en su momento me quería, me valoraba. Vamos a ver por qué ha cambiado tanto. Que Dios y el universo me ayude. No todo tiene que ser amor de pareja, porque a lo mejor para un grupo de ustedes ha cambiado una persona que es tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tus hermanos. Tú ve tomando lo que es tuyo. ¿Por qué estas personas han cambiado tanto? ¿Por qué estas personas han cambiado tanto? La carta del 3 de espadas, cariño. Estas personas han cambiado posiblemente porque una persona se ha encargado, cariño, de hablar pestes de ustedes. Alguien te ha puesto en su contra. O esta persona, cariño, a lo mejor se llevó una decepción en la relación cuando vosotros estaban bien. Porque aquí veo un dolor, aquí veo una traición, aquí veo que hay una persona que se ha metido en medio de ustedes. Hay una traición también aquí. Vamos a continuar a ver que me dé más información. Tú solamente toma lo que es tuyo.
La carta también del 4 de bastos. Muchos de ellos, mi querido pececito, posiblemente estas personas han cambiado lo que siempre se dice aquí, o también lo que es en Latinoamérica, que están con la cabeza caliente. Siento que estos personajes, cariño, no son tan buenos ni tan buenas como pensamos. Siento que están como ilusionados, ilusionadas. Siento que hay otra persona que les interesa. Siento, corazón, que a lo mejor quieren vivir su presente, quieren disfrutar, quieren conocer más mundo. Y veo una traición, Piscis. Muchos de ellos cambiaron, Piscis, en base a que empezaron una nueva historia, en base a que tú sabes que te traicionaron, mi pececito. Por eso que su cambio. Cuando una persona, Piscis, está con la cabeza caliente, cuando una persona, prácticamente hay otra persona que le interesa, va a pasar por encima de todos, cariño. Le da igual tu sufrimiento, le da igual el sufrimiento de los hijos, le da igual, cariño. Lo único que quieren es vivir su momento. Hay personas así, hay personas que apuestan por ellos mismos, mi querido Piscis. Y esto no lo podemos tampoco sacar en cara, porque la palabra libre albedrío, cada persona decide ser feliz de la manera que quiere ser feliz. Y si tú me dices, Richa, pero hay hijos, corazón, ¿para qué vas a retener a una persona que en estos momentos no le interesa a los hijos? Van a ser infelices, cariño. Déjalo, déjalo, mi querido pececito. Vamos a ver, mi querido Piscis, luego las cosas se ponen en orden. El karma llega para todos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude las características, que Dios y el universo me ayude las características. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, puede ser que estás lidiando con una persona que tiene lo que es un alto cargo o un puesto muy importante, pero también puede ser que su trabajo está relacionado con mantenimiento o construcción. Esta persona puede ser trigueño o trigueña o muy moreno. Morena, cabello largo, lacio, negro. Es una persona que aparentemente siempre está sonriendo, como que no tiene problemas en su vida. Me dicen, la carta del carro, mi querido pececito. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que se ha marchado de tu vida. Quizás tú lo extrañas, tú lo piensas. Puede ser un cáncer, puede ser un escorpio, puede ser un piscis, cariño. Es una persona que está viajando constantemente. Nunca está en un lugar exacto, ¿vale? Ya sea que a lo mejor tenga que viajar por trabajo, por negocios, o simplemente, cariño, porque le gusta hacer turismo. ¿Por qué no? A lo mejor es un ciudadano del mundo. Es una persona de rasgos morenos o mulatos, cabello muy crespo o ricito, cariño. Parece como si fuera o es cubano, República Dominicana, o puede ser también, cariño, que sea afroamericano, etcétera, etcétera. Pero da igual, es lo que yo veo aquí en las cartas. También puede ser rubio o rubia. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido pececito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Empieza a creer en ti, empieza a buscar tus oportunidades. Déjalo simplemente que esta persona continúe con su vida, porque luego el karma nos llega a todos, cariño. Papá Dios está contigo, tus seres de luz están contigo. Entonces, tú no estás tan solo ni tan sola en este mundo. Solamente te falta quitarte la venda de los ojos. Hasta la vista y sé feliz, mi pececito.